Cuando Valle y buena parte de la provincia de Villapiña y de San Juan se están convirtiendo en una preocupación de Haití. Así como ustedes ven toda la montaña, lo que deben ser las montañas de esta provincia, hacia Haití. Y lo que está pasando ahí es que no hay condiciones para vivir de la tierra. Y eso es lo que está repercutiendo en el clima. Cuando Valle tiene un microclima envidiable y lo están destruyendo. Yo pienso que más que un proyecto para ser financiado, aquí tiene que haber un proyecto del Estado juzgado para usted. Y ese proyecto tiene que ser un proyecto que al mismo tiempo que le permita respetar la montaña, también le permita vivir la montaña. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es que hay que terminar el colombino. Ustedes no pueden seguir viviendo cada vez que van creciendo al mundo, arrancando para sentar un producto que no es rentable para ustedes, como ya lo han dicho todos. Esas gomas no son rentables para la producción de bichuelas. Tal vez lo fueron en alguna ocasión, pero ya no lo son. Porque las devastaciones que se han hecho en esta provincia han cambiado el clima. Entonces, hay que recuperar la montaña de nuevo para que tengamos también agua. Tres forestales lleva tiempo. Usted siempre va a poner plantando una mata de aguacate y lo que saben de eso, los adultos que han hablado han dicho que hasta 5 años. En 5 años cualquiera se muere esperando de que vivir. Entonces hay que hacer una combinación de varios productos. De productos de ciclo corto que le permitan ir viviendo y de productos de ciclo largo que permitan hacer las plantaciones de manera definitiva. Y el aguacate es un producto que tiene mercado tanto nacional como internacionalmente. Y un buen mercado con altos niveles de rentabilidad para todos ustedes. Y también el café. Antes de ayer, José Ramón y yo estábamos visitando al señor Perello, a Rafael Perello, que ustedes saben que es el de industria titulante del café Santo Domingo, el que tiene mayor experiencia en producción de café. Y nos dijo que él podría, a Diana, para que lo escuche, cambiar un café, un quintal de café resistible a la olla por un quintal de café normal para que podamos comenzar a hacer los viveros y tener una nueva plantación de café que resista la olla. Eso lo podemos hacer si no él tiene capacidad ya de suministrar todo el café resistente a la olla que se necesita en el país para cambiar las plantaciones. Yo voy a proponerle una cosa diferente a la que vino. No le voy a financiar nada. Le voy a designar una comisión integrada por el director de IAD, pero encabezada por el ministro de Agricultura, el ingeniero Ángel Esteve, el administrador general del Banco Agrícola, el director de IAD 3. Voy a integrar al senador, no por senador, sino por actor, para que lo represente a ustedes que esté aquí. Y entonces, bueno, voy a integrar también al gobernador. Y si no sé si usted está también, le he pedido que esté también. Thank you.
pero de donde vaya tuve que ir a Juan Santiago, porque no sé si conocen a don Fermín Poción, que le debí una visita porque estaba enfermo y es un amigo viejo que hace tiempo que no lo veía y quise irlo a ver. Entonces después me estaban esperando la comunidad en el parque y tuve que escucharlo también. Así que el tiempo de ustedes se lo llevaron ellos, pero aquí estamos. Yo quiero comenzar a hacer una pregunta. ¿Quiénes de ustedes son parceleros? Ya, muchas gracias. ¿Quiénes tienen tierra y producción? ¿Están produciendo algo? ¿Quiénes tienen tierra que no esté produciendo nada? Muy bien. Son 16.000 tareas. 26.000. Y de las 26.000 solo están produciendo ¿cuántas? 8.000. Hay 18.000 que no producen. ¿Y cómo están divididas esas tierras? Bueno, esas tierras están sectoriadas, o sea, por sectores, por diferentes comunidades, pero que, por ejemplo, algunas de ellas dependen de la motobomba. Esas prácticamente no se están cultivando porque no, el agua no fluye, porque la bomba está inundada. ¿Y entonces por qué, si son 18.000? Que no están produciendo, solamente quieren poner a producir 3.000 niños. Bueno, sí, ese fue el proyecto que se sometió, porque hay más o menos que rescatar. Pero si hay agua, puede producir todo. Entonces, si el agua es para poder, si hay que rehabilitar el canal completo, y habrá agua, entonces, ¿por qué no la podemos producir toda? Ya usted cambiando. Hortalizas, porque aquí los cultivos tradicionales son maíz, maní, yuca, batata, plátano. Pero aquí se puede producir vegetales. Si mañana viniera una retroexcavadora, ¿qué tiempo duraría para rehabilitar el canal? Un mes. ¿No se coge un mes? No. 2 meses. La situación del sistema de riego en esta comunidad es delicada. Nosotros tenemos aproximadamente 21 kilómetros de canal de riego. Ese canal moja unas 12.000 tareas aproximadamente. Ese es un sistema a gravedad completa. Moja la tierra para 12.000. No, 26 es completo. Todo lo que es el asentamiento son 26. De esas 26, 12 se mojan con el canal. Aguas abajo, por la altura del río. ¿Cuántas están mojando ahora mismo por el canal? Entre 400 y 200. No, 200 de arroz y 200 de otro arroz. ¿Y mandando? Hasta. Entonces, el otro sistema, que es un sistema por bombeo, son 3 equipos de bombeo a gasoil. Los equipos están nuevos porque no tienen uso. Están todas las instalaciones, todo lo que se necesita. ¿Por el costo? Por el costo de mantenimiento, porque por 6 horas de bombeo es un tanque de gasoil. De 55 horas. Entonces, ese sistema alimenta aproximadamente 7 canales de riego en las alturas de la zona. Entonces ese canal no tiene berma. Y cada vez que llueve o viene una crecida, se llena de sedimento. Y no puede llevar energía. Entonces vamos a tratar de ponerle paneles solares, para que con paneles solares ustedes puedan mover la bomba. Las otras dos que están cerca del tendido eléctrico, entonces con electricidad. Le vamos a mandar el tractor. ¿Cuándo lo podemos mandar?
El miércoles viene el tractor. ¡Cuatro más! Y para las zonas que no pueden con el tractor y que necesitan bueyes, entonces el miércoles se ponen de acuerdo con ellos. Si necesitan dos o tres chutas de bueyes, también se las vamos a comprar. Pero no personal, para las asociaciones. Para todos. Si requieren cinco yuntas. Si son dos, pero para todos. Para el proyecto. El proyectito de los centros de madre, de la panadería y repostería, lo traen el miércoles para mandarle que el Pumper se lo haga. Y le construye esa panadería también aquí. Para que la conecten con el polar. Y entonces necesitaban también un camión. El camión también el IAD se lo va a traer. Y el camino, pues, la carretera, pues no puedo hacerla toda. Jesucristo necesitó 7 días para hacer el mundo. Yo estoy llegando aquí ahora. El ministro de Obras Públicas viene a trabajar con ustedes en ese camino. Y el de Agricultura va a trabajar en los caminos interparcelarios para que puedan sacar. La ambulancia también se la vamos a mandar. No estamos mandando el tractor para. Bueno, la titulación es un proceso más lento, pero yo estoy en eso. Emilio Olivo viene para acá de nuevo a trabajar con ustedes para ver si en la puerta de un año, a más tardar, a final de año, le podemos comenzar a entregar los títulos definitivos para que ustedes sean los dueños de su tierra. En estos 6 meses, pero tienen que ser flexibles. Hay muchas personas que recibieron su primer título provisional que ya murieron y quedan los herederos. Sean flexibles para poder a quién se le transfiere el título y cómo le podemos dar su título de propiedad. Porque mucha gente a veces dificultan la transferencia de la tierra a los que están vivos. Tienen que ser flexibles entre ustedes y ponerse de acuerdo para que agilicen el trabajo con el IAD. Porque también eso cuesta mucho dinero. Titular una parcela cuesta mucho dinero. Y nosotros lo estamos haciendo gratuito para darle la propiedad de la tierra. Así que, a trabajar en eso. Ya no le puedo ofrecer más. Pero, al paso. Vamos primero, vamos con la carretera y el canal primero, luego vamos con la calle. Miren, déjenme decirle una frase que le he dicho a muchas partes del país. De nada sirve vivir en una jaula de oro si el estómago está vacío. Primero vamos a asegurar de qué se va a vivir. Y el resto viene por añadidura. Porque del cuero sale la correa. Ok. Así que muchas gracias y pasen buen día. Cualquier cosa que se pueda hacer por ustedes, se la plantean el miércoles a la 1:00 p.m. aquí, a la comisión que viene. Muchas gracias y pasen buen día. Apartamento es mejor que recibir 2 pesitos. Los pesos se acaban y el apartamento no. Felicidad, qué cosa más preciosa. Yo nunca pensaba, después de vieja, yo conseguí mi hogar.
como en un penthouse.